¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo estuvo el tiraje de hoy? ¿Se vendió el artículo? Eso fue un éxito. Con decirte que las llamadas, bueno, abarrotaron la central telefónica. Mi pana le movió el suelo a la sociedad caraqueña. Eso era lo que yo quería, Samuel. Mira, ven acá, explícame algo. O sea, ¿cuál es tu interés en la fulana reina? Esa tipa esconde muchas cosas, Samuel. Lo que ella no sabe es que la aristocracia de este país no perdona. ¿Tú te imaginas cuando esas viejas encopetadas se enteren de que la mujer que se sentaba en sus mesas a tomarse una taza de té o una copa de vino es una vulgar bailarina de un bar? Te felicito, mira, la pegaste del techo, ¿eh? Mira, toma, este es el siguiente artículo. Vamos a ver. Un artículo sobre el Lirio de Plata, sobre el robo al Club Valle de Oro. Se nota que admiras mucho a este personaje, ¿no? Por eso es que te la pasas tras su pista y, bueno, y usas su seudónimo para escribir. Bueno, tú simplemente públicalo, que ese es otro tu vaso, ¿ok? Ahora mismo se lo llevo al jefe de redacción. Nos vemos, mi pana. Así que tú eres el reporterucho que está publicando esos artículos bajo el seudónimo del Lirio de Plata. Antes de que te aplaste como una cucaracha, quiero saber cuál es el empeño que tienes en ensuciar mi nombre escribiendo esos artículos, estúpido. ¿Pero qué le pasa, señora? Debería darse su puesto. Yo no necesito consejos y menos de un parásito como tú. Cuando me siento agredida como me siento en este momento, soy capaz de hacer cosas horrendas, como desfigurarte el rostro para que te acuerdes muy bien de mí. ¿Pero yo qué le hice? Yo simplemente estoy haciendo mi trabajo. ¿Trabajo? ¿Mi trabajo es qué? Tu trabajo es escribir infamias y calumnias sobre mí, sobre mi familia. ¿Tú sabes cómo se pagan estas ofensas? ¡Con sangre! Yo soy una mujer decente y nadie va a desprestigiarme escribiendo insultos y calumnias. Mucho cuidado, señora, porque los hechos de sangre se pagan con la cárcel. ¿Sabes cómo es la cosa? Que a mí no me echa el guante quien quiere, sino quien puede. ¿Qué es lo que más le molesta? ¿El artículo sobre el robo de su casa? ¿O el artículo sobre la reina de la claraboya? ¿Acaso usted tiene algo que ver con esa mujer? ¿Qué peligros tienes tú? ¿Cómo se te ocurre pensar que yo pueda ser la reina de un lugar tan inmundo como ese bar de mala muerte? ¿Cara de qué me has visto tú a mí? Si le digo, me va a pegar. Pero si quiero un adelanto, cada quien tiene cara de lo que es. Eres tan imbécil. Tan imbécil que no sabes ni siquiera con quién te estás metiendo. Ahora me explico por qué has escrito esas cochinadas acerca de mí. Yo simplemente estoy haciendo un trabajo profesional. A mí me entregan la información, la verifico y la publico. Pero eso no te da derecho a entrometerte en mi vida. Y mucho menos a meterte en mi casa con ese maldito policía. ¿Quién sabe con qué intenciones? Yo estaba buscando información sobre su hija, la que desapareció misteriosamente. Mira, carajito, tú puedes meter tu nariz en un tobo de basura si te da la gana, pero en mi vida no. Ya me ligaste con mafiosos. Ahora me acusas de la desaparición de mi hija. Pero si tú crees que me vas a ligar a la reina, esa es la última noticia que tú vas a publicar en tu maldita vida. ¿Me entiendes? Suéltame, que no juegues. ¿Qué vulgaridad es esta? ¿Se puede saber qué está haciendo usted con este muchacho en el baño? Los señores tienen razón, nos robamos. No. Vas a ninguna parte. Tú te quedas aquí conmigo. Claro, para un hotel donde tenían que irse ustedes. Y tú deberías estar en el cementerio. A ver si dejas en paz a la gente. Ese muchachito es más decente que usted. Usted lo que es una descarada. Ya voy a llamar a la seguridad. Ya usted va a ver. ¡Párate ahí, desgraciado! ¡Párate ahí! ¡Desgraciado! ¡Párate ahí, desgraciado! ¡Pero bueno, qué pasa con esta cosa que no llega! ¡Párate ahí! ¡Ese maldito se escapó! Carajito ese se atrevió a dárselas de inteligente y suspicaz conmigo. No, pero yo sé que es él el que escribió esos artículos. ¿Qué? Ese es el que se la pasa para arriba y para abajo con el tal Jordi. Yo sé quién es. Él piensa que se me escapó y que se puede burlar de mí, pero está bien equivocado. ¿Pero cómo se atreve a escribir bajo el seudónimo del tal Lirio de Plata? Además, ¿de dónde sacó eso? ¿Será que conoce la historia de Josema? ¡Shh, Olimpia! Que en esta casa las paredes oyen, y tú lo sabes. El Jordi y el muchacho ese estuvieron una vez en la claraboya. Sí, sí, sí.
verdad. Lo que pasa es que no entiendo cómo llegó a relacionarme con la reina. Olimpia. ¿Será que saben algo? Olimpia, Olimpia. El carricito este es un periodista y como buen reportero es ambicioso. Si él supiera que tú eres la reina, ya lo habría publicado. Pero es que hay algo que no me cuadra, Roque. No te preocupes. Yo me voy a encargar de darles algo más que un buen susto. Ya te dije que no hay problema, mi amor. Olimpia no me alcanzó y tampoco me descubrió. Pues más le vale, ¿sabes? Yo estaba desesperado porque no había llegado. Es que yo no quiero que te pase nada, mi venenito. Ni yo a ti. Cuídate mucho, ¿sí? Y si te sale un operativo, no te la des de héroe. Mira que si a ti te vuelve a pasar algo, yo me muero. Si me sale un operativo, ¿qué quieres que haga? ¿Que me esconda? No, mi amor, ese es mi trabajo, mi vida. No, yo sé. Lo que te estoy diciendo es que uses chaleco y que esperes el apoyo de tus compañeros. Tranquila, mi chupetica. Además, por los vientos que soplan, yo creo que esta guardia va a ser sencilla y suavecita. ¿Sabes qué tienes que hacer tú, mi corazón? Meterte en esa camita que está ahí y calentarme la sábana y esperar a que yo regrese mañana en la mañana. ¿Tú sabes para qué, no? ¿Qué? Okay. Te amo. Yo también. Te quiero mucho. Cuídate. Ay, Olimpia. Tu final está muy cerca. Cuando te des cuenta, vas a estar sin nada. Sola. Encerrada en una celda. Así como me tuviste tú encerrada en el sótano. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué se te quedó? A él no se le quedó nada, pero a mí sí. Pandora, no sabes el gusto que me da volver a verte. Sabes que te me ibas a escapar. De mí nadie se esconde, Pandora, y tú lo sabes. No me vas a decir nada. No me vas a saludar. No me hagas daño, por favor, Roque. ¿Qué quieres conmigo? Déjame en paz. Tú tienes una cuenta pendiente conmigo. Tú mandaste a Jordi, al reportero ese, a que me encerraran en el sótano. No, yo no tuve nada que ver, te lo juro. Mira, fue idea de Hugo, él, que le dio rabia todo lo que me hicieron. Ajá. ¿Y cómo sabe él que te tuvimos internada en nuestra clínica privada de rehabilitación? Desgraciado. ¿Qué clínica privada ni qué nada? Me tuvieron ahí encerrada un año. Y sí, vale. Yo le conté a Hugo todo lo que me hicieron. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está el detalle. Vete, que nos están esperando. No, ¿quién nos está esperando? ¿A dónde me vas a llevar? Olimpia, te extraña. No sea malcriada. ¿No te parece lindo? ¿Ah? ¿Ah? Un reencuentro entre madre e hija. Toda una telenovela. No lagrimitas en el reencuentro, Pandora. Ni tampoco te le pongas cómica, porque entonces tampoco vas a ver a tu mamá. Te juro que si hay algún momento, su maldición viene a alguien. No emitas un gemido porque te mato. No era necesario que te molestaras, Pandora. Mira, Sasa, yo sé que cometí un error y lo que quiero es rectificar, hacer las paces contigo. Yo no quiero estar bravo contigo, Sasa. Y mucho menos por esas sinvergüenzuras de Jordi, ¿vale? Pues yo te exijo que respetes a ese muchacho. O si no, no nos vamos a arreglar nunca. Y gracias por las flores, están bellísimas. Pero no creas que con eso me vas a comprar. Mira que yo todavía sigo muy sentida por tu comportamiento. Sasa, entiende. Yo tengo que mantener en orden una comisaría llena de policías. Y lo de Hugo y Jordi se me iba del control. Pero existen muchos modos, Pantoja. Existen muchas maneras distintas para expresar nuestras opiniones. Además, tú no tenías por qué juzgar a un excelente policía como lo es Jordi solo porque es homosexual. Sasa, por favor, no repitas eso que me da urticaria. Esto es muy difícil para mí. Mira, yo soy un varón, un hombre que le gustan las mujeres bellas, así como tú, por ejemplo. Ay, pues yo defiendo ese amor a capa y espada, porque yo estoy segura que esos dos muchachos se aman, de verdad. La verdad es que yo no entiendo, porque, mira, a Jordi toda la vida le han gustado las mujeres, inclusive estuvo enamorado como loco de la hija de los Villanueva, la Pandora, y de la noche a la mañana, de repente... De repente conoció el amor, de repente encontró el amor verdadero, y allí se quedó. ¿Mm? No, no, yo no entiendo en qué momento del camino este muchacho se torció, porque ¿cuántas veces nos salimos a parrandear con mujeres? Y él nunca votó la segunda, ¿ah? Bueno, eso tiene una explicación. ¿Cuál explicación? Porque ahora me vas a decir que un día le gustan las mujeres y otro día le gustan los hombres. No, por favor. Ay, no, no, eso sí que no. Ay, mira, todo esto tiene una explicación clara y sencilla. Y yo te la voy a decir.
para ver si de una buena vez aceptas el romance entre esos dos muchachos. No, no sé si le cuentas a Pantoja. Roque se va a enterar de todo. Él no puede saber que Hugo y yo somos la misma persona.